Live from Washington, D.C. The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception and the Eternal Word Television Network present Choral Meditations on the Passion of Christ. Viernes del Señor. ¿Qué fue? Ricardo, ¿estás ahí? Thank you.
Thank you.
Live from Washington, D.C. En vivo, desde Washington, D.C. La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y la red televisiva EWTN presentan The Liturgy of the Lord's Passion. La Liturgia de la Pasión del Señor. With the Most Reverend Christoph Pierre. Con el Monseñor Christoph Pierre, nuncio apostólico de Estados Unidos, como celebrante.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis afares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, since we have Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme
la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. Son, though he was, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. The word of the Lord. Palabra de Dios. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Jesús el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi padre. No lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año.
era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo, entonces, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, le dijeron, ¿no eres tú también de los judíos, de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, miren, se lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí lo tienen,
Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo, «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Y Pilato le dijo, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el ensolado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, no la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Now, since it was preparation day, los judíos, entonces como el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Good Friday is the most. El Viernes Santo es la liturgia más singular del año de la Iglesia. No celebramos misa en este día. El santuario está casi vacío, el órgano guarda silencio y el tono del día completo es sombrío. The scriptures for today also present. Las escrituras de hoy también presentan un tono sombrío. En la primera lectura, el último de los cantos del sermón del Señor, del profeta Isaías, escuchamos acerca del siervo sufriente, un hombre fiel, quien es injustamente atormentado y mandado a ejecutar. Un hombre que sufre, pero quien acepta sus sufrimientos por los pecados de los demás. Esto es seguido por el Salmo 31, un lamento por aquel que sufre injustamente. El salmista está abrumado por el sufrimiento, sin embargo, confía en el Dios de la verdad. La carta a los Hebreos, una carta de ánimo, nos recuerda que Jesús conocía las debilidades y tentaciones humanas, pues fue puesto a prueba. Sin embargo, en medio de su oración y sus súplicas, nunca sucumbe a la tentación ni a la debilidad. Todo lo cual nos lleva al relato de la pasión y el gran sufrimiento que soportó Cristo, su traición por parte de sus amigos, su juicio, su humillación a manos de soldados que se burlaban de él, y la humillación más grande, el sufrimiento más grande, ser mandado a ejecutar en el mismo
modo reservado para los esclavos y los peores criminales. Al preparar la homilía de hoy, no pude evitar sino pensar en cómo el tema del sufrimiento en las Escrituras de hoy refleja las vidas de tantas personas. Solo puedo imaginarme que para muchos que nos acompañan el día de hoy, ya sea físicamente aquí en el Santuario de María o a través de la red televisiva EWTN y nuestra transmisión por Internet, que la pasión de Jesús es vivida a diario una y otra vez de formas innumerables. Con la continua guerra en Ucrania, vemos informes de destrucción, ataques por aire y por tierra, y ciudades dejadas en la ruina. Son imágenes que permanecen frescas en mi mente. La primera es la de los padres que lloran sobre los cuerpos de sus hijos en ataúdes. Y la segunda es la de los cuerpos de los civiles asesinados que yacen en las calles como si fueran basura. Nuestros hermanos en Ucrania están viviendo su propio Viernes Santo, no solamente un día, sino todos los días. También tenemos que tomar conciencia del pueblo ruso, que no tuvieron nada que hacer, nada que ver con esta guerra. Ellos también han perdido familiares a medida que continúa esta invasión. Ellos también sufren dolor, un dolor que la mayoría de nosotros jamás conoceremos ni viviremos. La cruz viene en diferentes formas y tamaños. Probablemente sería seguro decir que ninguno de nosotros jamás seremos clavados en una cruz, pero ninguna de nuestras vidas están libres de los sufrimientos de la cruz. La enfermedad, el dolor, la discapacidad física, discordia en la familia, la pobreza, el hambre, la pérdida de un ser querido. Todas estas son cruces que pesan sobre muchos hombros. Hay personas que están siendo crucificadas todos los días a causa de los chismes, la envidia, los celos, deseos lujuriosos y ataques inmisericordios en los medios sociales. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad en donde hacer pedazos a la gente es mucho más rentable que edificarlos. En donde la historia de la caída de una persona llama más atención de la prensa que la historia de su éxito. La gente se unió de manera maravillosa durante la pandemia del coronavirus, pero ahora que aquellas inquietudes parecen estar disminuyendo, de la misma forma también el espíritu generoso parece estar disminuyendo. Miramos las noticias provenientes de Ucrania. Nos vemos horrorizados. Porque tal barbarismo pueda ocurrir en el 2022. Sin embargo, de manera similar, nos actuamos cómodos ante los ataques a la dignidad humana que ocurren aquí mismo, en casa, en nuestra propia nación, todos los días. In the face of all of our difficulties,
ante todas nuestras dificultades, todas nuestras tragedias y, sí, incluso la guerra. El Viernes Santo nos recuerda que estas situaciones de la vida no tienen la última palabra. No pueden vencernos, porque la muerte de Jesús en la cruz venció todas las equivocaciones de esta vida y de este mundo. Lo que en otra época fue símbolo de muerte y derrota, se convirtió en símbolo de victoria y de la vida. El Papa San Leo Magno da testimonio de esto cuando predicó: a través de la cruz, los fieles reciben fortaleza desde la debilidad, gloria desde el deshonor, vida desde la muerte. Continúo asombrándome por la resistencia de tantas personas que cuando se enfrentan a situaciones tan difíciles encuentran fortaleza en la cruz que cargan. I think of a young mother. Pienso en la joven madre que recientemente le dijeron que el niño en su vientre estaba desarrollándose sin cerebro. Gran sufrimiento, gran dolor. El padre, quien encontró a su hijo muerto en el baño con una aguja en el brazo. Devastación. Then those who suffer from incurable illnesses. También hay aquellos que sufren de enfermedades mortales, aquellos para quienes la vida es una lucha diaria, aquellos para quien la vida parece que les ha pasado por el costado, aquellos que soportan grandes sufrimientos a causa de desastres naturales que azotan sus países. El pasado diciembre, cuando los tornados descendieron sobre el Medio Oeste, resultando en gran destrucción y pérdida de vida, a un individuo afectado le preguntaron: ¿cómo haces para lidiar con esto? A lo que respondió: con fe. Hay que tener fe. You have to have faith. Hay que tener fe. This is the lesson the scriptures of Good Friday also imparts. Esta es la lección que también nos imparten las escrituras de Viernes Santo. Debemos tener fe. El siervo sufriente y el salmista expresan fe total en Dios en medio de circunstancias difíciles. Mi confianza está en ti, Señor. Mi destino está en tus manos. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Respuesta del salmo que cantamos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras de Jesús. Cuando Jesús está llegando al final, cuando todo parece estar perdido y que no hay esperanza, Jesús pronuncia el acto final de confianza y se coloca a sí mismo totalmente y completamente en las manos de Dios. Por este motivo, el autor de la carta a los Hebreos nos insta: con confianza, acerquémonos al trono de la gracia para recibir misericordia y para hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.
Recordemos también la afirmación de Jesús en otras historias de los evangelios, en donde Jesús dice, tu fe te ha salvado. Among the many saints, entre los muchos santos que con fe se han puesto en las manos de Dios y se han acercado al trono de la gracia para recibir ayuda en el momento oportuno, estuvo el venerable Javier Juan Antoine. El cardenal Antoine fue el cardenal asistente en Vietnam en los años 70 y ha sido declarado venerable a medida que la causa para su santidad progresa. Poco tiempo después de que fue asignado a Saigón, fue arrestado por el gobierno comunista de Vietnam, quien dijo que su nombramiento era una conspiración por parte del Vaticano para derrocar el gobierno. Como resultado de esto, el cardenal Van Thuan estuvo en prisión durante 13 años. Pasó 9 de ellos en aislamiento solitario. Cuando el cardenal Van Thuan fue exiliado de Vietnam en 1991, fue a Roma, donde ofreció ministerio y trabajó hasta su muerte en el 2017. Cardenal Van Thuan visitó este santuario en 1998 y celebró la misa aquí, conmemorando el segundo centenario de las apariciones de la Virgen en su santuario en Levan, Vietnam. También fue desde este púlpito que el cardenal Van Thuan habló acerca de su profundo amor y confianza en Dios. Mientras que estuvo en prisión, el cardenal Van Thuan se dio cuenta que a través de su sufrimiento y a causa de su esperanza y su confianza en Dios, él podía ayudar a otros por su peregrinaje en la fe, al seguir el ejemplo de Jesús. Él podía enseñar a otros a poner su confianza plena en Dios, como lo hizo Jesús. Así pues, en medio de su propio sufrimiento, el cardenal Van Thuan empezó a componer mensajes de esperanza y ánimo en pequeños papelitos. Los escribía para su rebaño, que eran entonces llevados clandestinamente fuera de la prisión y más adelante fueron publicados. Al reflexionar sobre el lugar de la cruz en nuestras propias vidas, en este Viernes Santo, el mensaje del cardenal Van Thuan desde la prisión es también un mensaje para nosotros. Como él escribe, no hay sufrimiento que se compare con el de Jesús en la cruz. Cuando estaba a punto de exhalar por última vez, Jesús sintió en lo más profundo de su ser todo el peso del abandono, la carga aplastante de esta gran ignominia que lo llevó a gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Durante esos terribles y oscuros momentos en sus vidas, ustedes se encuentran con Jesús sufriente. Estarán en paz y tendrán la fortaleza de decir junto con Él, finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Let us pray, dearly beloved, for the Holy Church of God. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, who in Christ, Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for our most holy father, Pope Francis. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Through Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for our Bishop Wilton. Oremos también por el Obispo Wilton, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, cuyo espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus miembros, para que con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for catechumens. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Let us kneel. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos,
Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for all our brothers and sisters. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, who gather what is scattered. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for the Jewish people. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for those who do not believe in Christ. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for those who do not. Oremos por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. De rodillas. Let us stand.
de pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Confess you, the one true God and Father of our human race, through Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for those in public office. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, that throughout the whole world, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray for the people in Ukraine. Oremos por el pueblo de Ucrania y en todos los lugares del mundo donde hay guerra, por aquellos que han huido de los horrores de la violencia y se han visto privados de sus hogares, por todas las mujeres y hombres que con sus vidas protegen de todo mal a los débiles y perseguidos. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, que tienes compasión por los humildes y los pobres, mientras que haces caer a los opresores, así como sacaste a Israel de la esclavitud en Egipto, en nuestro día salva a todas las víctimas de la guerra y la violencia. Cambia los corazones de los que hacen el mal y permite que la paz salga victoriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray, dearly beloved, to the oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los inmigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. De rodillas. Let us stand. De pie. Almighty ever-living God, Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran
y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo.
Vengan y adoremos. Thank you.
Today's collection is to help in the preservation of the shrines of the Holy Land and to assist persecuted Christians in a strife-torn region. These shrines continue to inspire those who are privileged to follow in Christ's footsteps and serve as reminders of the good news of the gospel for all the world. Thank you for your generous sacrifice to this special collection. Thank you.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche esta defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. To judge thee, have in him.
Thank you.
Let us pray. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezquemos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. May abundant blessing. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.